ma da poca birichita va bene. Se tu la parla miez americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you. Papà l'americano. Estamos aquí en la casa de don Cesario Aburto, quien hace algunos días se le incendió su casa, un lamentable accidente. Y bueno, pues también está con nosotros aquí el delegado de Desarrollo Social, el contador público René Villa Martínez, quien viene a hacer entrega de unos materiales para que don Cesario pueda pues reconstruir su vivienda, la cual fue pues prácticamente casi destruida totalmente por este lamentable incendio. Señor, ¿en qué consiste el apoyo que se le da a don Cesario? Sí, gracias, Refugio. El día de hoy estamos haciendo una entrega por instrucciones del señor gobernador, el licenciado José Guadalupe Osuna Millán, el cual desafortunadamente el día 10 de diciembre del mes de diciembre de 2011, pues este siniestro que devastó aquí parte de la vivienda del señor Cesario Aburto, en el cual perdió pues parte de su patrimonio, sobre todo su área donde él elabora y trabaja el calzado, que es a lo que él se dedica. Afortunadamente, por instrucciones del señor gobernador, estamos haciendo entrega el día de hoy de pues parte del material que va a venir a rehabilitar esta vivienda, que consiste en 500 blocks, block común, trapeadores, los barrotes necesarios de 2x6, 4 barrotes de 1x6, el rollo de cartón felt, cartón arenado, bultos de brea, 25 sacos de cemento también, triplay, 7 hojas de triplay, ventanas, puertas, marcos de puerta, chapa, bisagras, clavos, 25 varillas. Todo esto, este paquete que va a venir a rehabilitar la vivienda, tiene un costo de 20 mil pesos. Aproximadamente son 20 mil pesos. El día de hoy estamos haciendo la entrega oficial, pues para que aquí el señor Cesario Aburto y su esposa Patricia Ramírez Luna pues inicien a la construcción de su patrimonio, ¿no? Están siendo también apoyados mucho por grupos católicos, grupos de hermanos, grupos de las iglesias de la Capilla del Calvario, que están pues apoyando con la mano de obra, ¿no? Específicamente. Pues necesario, a ver, platícanos un poquito de cómo estuvo este accidente que destruyó su vivienda. Pues el refugio, resulta de que aquí a la entrada de su casa estaba una camioneta. Nosotros nos encontrábamos dormidos y aquí por los malvivientes se la llaman aquí en la colonia, que ya van varias veces, que avientan botellas con gasolina dentro y pues la avientan nomás para agarrar cura. Yo ya había ido a la comandancia 3 veces, pero al parecer no me hicieron caso porque no mandaron ni una patrulla. Y pues sucedió lo que yo creo que iba a pasar. Nosotros nos encontrábamos dormidos cuando la gente me gritó: se está quemando la camioneta. Pero yo creía que me estaban vacilando, que no era cierto. Pero de repente se vino la explosión y ya fue cuando vi que se empezó a quemar la casa. Como en 8 minutos se incendió todo. Y yo pues me alcancé a salvar de milagro porque se me prendió la espalda, el brazo, la pierna, el otro brazo. Sí, pero gracias a Dios aquí estamos con vida. Estamos con vida, que es lo más interesante. Definitivamente que la vida no tiene precio, ¿verdad? No tiene precio. Los bienes materiales de alguna manera se reponen. Dios y bueno, nos va a dar para todos. Y en este caso, pues usted, ¿cómo es que recibe el apoyo de Desarrollo Social? Yo estoy muy agradecido con todo el personal que trabaja en Desarrollo Social, porque inmediatamente vinieron a verme y a ver mi necesidad y me dijeron que inmediatamente me iban a ayudar, lo cual estoy comprobando que así ha sido. Sí, Miguel Ángel Castillo, el señor aquí presente, todos los de Desarrollo Social se han portado muy bien conmigo. Y gracias al señor gobernador, que tengo el gusto de conocerlo también a él, ha apoyado mucho a mi chamaco, que es campeón de las Olimpiadas. Él lo recibió también en el aeropuerto en Tijuana.
Pablo Alejo López Núñez también, y le dieron sus premios en efectivo, así como sus condecoraciones, todo lo necesario. Y para mí se han portado muy bien, y es muy, pues para nosotros, de humildes, es muy grato, y nos sentimos muy a gusto con contar con estas autoridades que verdaderamente nos brindan el apoyo necesario. Muchas gracias, don Cesario. Gracias a ustedes, y estamos muy agradecidos, y Dios los bendiga. Gracias, delegado. Muchas gracias, refugio. Afortunadamente, pues tenemos don Cesario para rato. Sí, todavía. Enseñe su mano, don Cesario. Con 70 Mire, años. La quemada, pero la espalda, 70 años, pero muy bien. Afortunadamente está vivo.